Muy buenas a todos desde iSoft Review en Español. Hoy os traigo el kit carabine para SCP-18 y algunos de sus accesorios. Bueno, hace poco visteis una estética similar en el modelo eléctrico, el SCP-18. Tenéis un vídeo de la pistola eléctrica, que ese no lo tenía subido al canal, y luego os mostré un poquito el kit con gameplay. En esta ocasión, la SCP-18, que sería el modelo de gas o de CO2, y que también se puede utilizar con HPA, es un modelo que ya tenéis la review en el canal hace tiempo. Si no habéis visto, pues os invito a que la veáis, y os la dejaré al final de este vídeo. Y me llegó el mismo kit, pero en este caso para el tema de la pistola de gas, ya que tiene algunos cambios como os voy a mostrar. Pero es que además me llegó este accesorio, que es una empuñadura, que en este caso esta empuñadura ya existía, pero que ahora la trae Nobridge, que nos va a facilitar la posibilidad de poder montar linternas, láser y demás, y nos hace la función de grip. Y por otro lado también nos hace la función de poder llevar un cargador extra, como ahora os voy a enseñar. Ya la he dejado un poco vestida para que veáis las posibilidades, su red dot, su silenciador y aquí cargador extendido, ¿vale? Yo lo utilicé con HPA y ahora os mostraré también algo curioso y que fue como yo la utilicé y me fue muy bien. Entonces, tenemos un kit que nos va a dar una estabilidad muy buena. La pistola va a disparar igual de lejos, igual de recto y demás, pero sí que es verdad que la estabilidad que te da el poder apoyar y luego el añadido de poder regular un red dot para donde apuntes, si lo tienes bien regulado, vaya al sitio, nos va a facilitar que impactemos mucho más. También es un poquito diferente. En las zonas donde dejen auto, como esta pistola tiene la posibilidad de auto, pues también lo vamos a agradecer el tema auto, el llevarla como si fuera un subfusil en este caso, ¿vale? También, por otro lado, este kit, al igual que el otro, ofrece la posibilidad de su anclaje para su pistolera y en un momento dado poderlo llevar aquí directamente en plan secundaria, a lo mejor ir con el francotirador o con otro tipo de fusil o con un apoyo, yo que sé, cualquier cosa. Y en un momento dado, con la culata plegada, que pulsamos este botón y la dejamos ahí doblada, lo llevamos aquí y en un momento dado, cuando lo necesitemos, lo sacamos, extendemos y lo podemos utilizar cómodamente. Tengo que decir que, bueno, ahora le he metido aquí muchos accesorios, pero es cómoda, es ligera, sobre todo, el tema es muy versátil, no pesa mucho y tampoco no es muy voluminosa. Aquí le he dado yo más tamaño con el silenciador y al meterle aquí bastantes accesorios, pues ya es más pesada, pero sin tanto accesorio, la verdad es que es muy cómoda de jugar en entornos CQB, es como una estética que te tiene que gustar, porque sí es verdad que es curiosa, y esta inclinación de la culata facilita sobre todo el encare con máscaras pues tipo DAI, FMA y demás, para poder apuntar perfectamente el red dot sin tener que elevarlo demasiado, ya que esto, que tiene esta bajada, pues va a permitir sin tener que inclinar mucho la cabeza y también en este caso dejarnos un poquito ahí el cuello hecho polvo, ¿vale? Entonces, yo no lo utilicé así, pero ya veis que en un momento dado saco el cargador, aquí este queda bien agarrado, lo saco, meto y entonces tengo ahí un cargador de forma más rápida que en el pouch. Mediante el tornillo que tiene aquí, podemos hacer que apriete más o apriete menos para una vez metemos ahí, ¿vale? Esto no se caiga para nada y entonces tengamos que hacer fuerza para estirarlo. Pero, como dato curioso que me preguntó alguien, pero no lo pude probar porque en partida no tenía una llave, si este tornillo lo abrimos bastante, yo lo que hice fue llevar mi kit de HPA con cargadores rectos de MP5 y con HPA, porque ya está haciendo fresquito, entonces el gas no rinde igual, y me preguntó, oye, ¿no puedes meter ahí uno de MP5? Y digo, pues no lo sé, porque lo tenía cerrado para el ajuste cargador de gas, pero ahora probándolo sí que se puede, entra súper ajustado. Fijaros qué estética tiene y puedo jugar con HPA, con cargador de MP5, y en el momento que yo ya saco este, me lo guardo en el pouch o lo que sea, este otro entra duro, no se va a caer, hay que pegar un buen tirón y puedo sustituirlo y tener ahí otro cargador. Y luego ya, si tengo varios, dejar otro ahí preparado para en un momento dado poder hacer una recarga de forma mucho más rápida. La verdad es que tiene una estética raruna, hay gente que con esta empuñadura, pues bueno, le da cierto aire a una Chris Vector, si es verdad que la empuñadura es similar, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver.
Entonces, el kit se monta en 5 minutos, súper fácil. Se le cambia la alza superior por una que lleva para poderle poner estos pivotes, porque estos pivotes sería lo que permite de forma ambidiestra, como veis, poderla amartillar, ¿vale? Seáis diestros o seáis zurdos. Y luego se quita su pasador, vienen unos tornillos, y una vez puesta en el sitio, apretamos los tornillos. Y aquí tenemos acceso al selector en el caso de que pudiéramos tirar a auto o semi, ¿vale? No hay que hacer nada más. Como detalle importante, tengo que deciros que a mí directamente venía con este cañón, ¿vale? Que os lo voy a enseñar, y lo he sustituido para un ajuste mucho más cómodo y es algo recomendable si queréis comprar este kit. Este es su cañón de serie, ¿vale? Es un cañón muy chulo, muy bonito y tal, que, claro, el ajuste no es mediante TDC. Entonces eso significa que si en un momento dado, con todo montado, no acaba de estar bien ajustado el hopa por lo que sea, hay que desmontar todo el kit, hay que quitar esto de aquí, hay que quitar esto de aquí, los dos tornillos, sacarlo, regularlo y volverlo a montar. Pero venden en su página web un cañón, que en este caso, bueno, es gris, y tenemos ahí el ajuste mediante TDC con una llave Allen. Si lleváis la pistolera tiene incluso un orificio para poder llevar la llave Allen. Si no, lo podéis llevar en el bolsillo o antes de la partida, cogéis con la llavecita, reguláis, disparáis súper cómodo, y una vez regulada, ya en principio, ya no se desajusta, y entonces la forma de regularlo es mil veces más cómoda que andar sacando la corredera. Y esto, lo que es el cañón, también se cambia en 2 minutos. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con el gameplay para que la veáis en acción en CQB El Valle. Si lo queréis adquirir, como os digo siempre, tanto el kit que cuesta unos 70 euros y luego esta parte del grip, no recuerdo si valía unos 15 o así, os lo dejaré todo en la descripción con enlaces que directamente, si clicáis y compráis con esos enlaces, sabrán que vais de mi parte. Así que, como os he dicho en varias ocasiones, agradezco que utilicéis mis enlaces siempre que queráis comprar algo en Nobridge. Sea la pistola, sea el kit o sea cualquier otra cosa. Así que os dejo el enlace general a la página web y el enlace específico al kit, a la pistola y a este grip por si lo queréis adquirir. Así que ahora sí, vamos a por el gameplay. Y una bandeja de ellos. Estoy en este equipo, ¿eh? Me habías dicho el Hulk. Y estoy jugando sin Hulk, tío. Pua, ya me he cargado 4 y no entiendo, y sin Hulk, ¿eh? Te lo juro, se caen, tío. O bajo gramajes, que claro, para ponerle Hulk tengo que desmontar todo esto. ¡Oh, muerto! ¡Toque! Ah, voy a cambiar el gramaje, tío, porque no... Esta fue la primera partida que hice con la réplica antes de que me llegara lo que viene siendo el cañón con regulación TDC, que luego cambió una barbaridad. Pero aún así, al ser un campo CQB, la verdad es que prácticamente sin hop, luego pasé a bolas de 0.25 y seguían cayendo, aunque menos, pero seguían cayendo. Tengo que decir que al haber distancias bastante cortas, salieron jugadas realmente muy buenas. Se ha ido muerto, creo, en la quija, se ha ido muerto. Hay uno por fuera, chico, por fuera. Vale. Voy atrás.
Ya que ni las veo, ¿eh? Pues ahí vamos. No la he visto rebotar, ¿eh? ¡Corriquete! ¡Oh! Vale, granada es mía. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! Dale la réplica, mariquita. ¡Muerto! ¡Réplica, muerto! ¡Van a matar a nadie! ¡Nadie! ¡Qué guapo! Buena. Buena, tío. ¿Torniquete? ¿Está bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te ha dado? Mal. Ahí, ¿la yo, mano? Voy yo. ¿La mano? ¿La mano? ¿La muñeca? Hay que curtirse. Cuidado. Está cargando. Vale, cuánto. Le di. Vale, una menos. Dentro. En el pecho. Vale. Había uno aquí, ¿sigue ahí o se ha ido? Han caído dos aquí. Vale, ¿tienes tú desde la ventana, desde la ventana? Tienes ángulo desde ahí. Por fuera hay uno, Vale, le di, en la espalda, le di. ¡Torniquete, sigo! Vale, le di la espalda, aquí me cargué a tres, Vale, en la esquina hay uno, en la esquina Andy. En la esquina de la casera blanca. ¡Wow! ¡Wow, muerto! ¡Torniquete! ¡Muerto! Coño. Lo tengo ahí. ¡Cubre, cubre! Está cerrado, cabrón. Aguanta. Da igual, meto por dentro. Que ya viene, tú mételo fuerte. Ahí, ya está, ya luego llame esto. Vale. Estamos ahí, Vale, perdón. Vale. Vale, a ver. Hay otro ahí dentro, Muerto. ¡Qué hijo de puta! Ya hay un infectado. Quítate el brazalete y vas conmigo ahora. Vale, tengo que ir al respawn, ¿eh? Ah, tienes que ir al respawn, ¿eh? Ahí está. Qué cabrón. Dame la granada, porfa. Así espero más aquí, porfa. Gracias, tío. Qué bien jugado, cabrón. Sabía que alguno vendría flechado. ¡Muerto, muerto! Infectado, Nikon.
Bueno, no infectado. Muerto pasa. Bueno, pues hasta aquí este gameplay. Veo que ya llevo 15 minutos, no quiero estirarlo muchísimo más, aunque tengo muchos más trozos de partida cuando le monté el cañón con el TDC. Esta primera parte ha sido la gran mayoría sin el hop-up prácticamente como debería. Ya estáis viendo, es una réplica full CQB. Va muy bien, es muy compacta, es muy ligera, es súper versátil y la verdad que es una maravilla cómo suena. Y ya con HPA ni os cuento. Así que nada, pues ya tenéis aquí este gameplay de la SSP-18, réplica, pistola de Nobridge, que ya tenéis en el canal su review. Y luego pues aquí os he enseñado el kit y todas sus posibilidades, que tengo que decir que es una auténtica maravilla para los que les guste ir ligero, ir a la idea, ir rápidos, nada de peso. La verdad es que es una auténtica gozada. Así que nada, si os gusta, os dejaré los enlaces a la pistola, al kit y a todo lo que es las cositas de Nobridge, para si las queréis adquirir. Como os digo siempre, utilicéis mis enlaces para que sepan que vais de mi parte. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo con gameplay. Si es así, espero que le deis a me gusta, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. I'm gonna go get some more.